Largaron el clásico Estados Unidos de América. Salen muy juntos los competidores, trata de hacer la delantera, el 8, Corsaquín viene ganando terreno el 9, insospechado. Más atrás lo viene haciendo por el centro de la pista rápidamente el número 6, Captain que va resaltamente en busca de la vanguardia, luego lo viene haciendo a media cancha el número 2, Gutenbachtor, luego se viene desempeñando el competidor número 1, Brujo de Bute, desde el fondo lo viene haciendo el 4, shot que gana terreno, va busca buscar a los puesto vanguardia, frente ya la señal indicatoria de los 500 metros con varios competidores, en lucha por la primera ubicación por el lado exterior de la pista lo viene haciendo rápidamente. El número 6, Capi más abierto. El 9, insospechado. Viene ganando terreno decididamente. Busca la vanguardia. El competidor número 5, Predador, va a buscar el de vanguardia. Y por dentro corre el 4 de shot. Descuentan los competidores los últimos 100 metros de carrera. Continúa la lucha. La delantera por el lado interior de la pista viene dominando el 4. Pequeña ventaja sobre el 5. Pocos metros para el disco. Por dentro del 4 de shot, pequeña ventaja sobre el 5. Predador que los no ha abierto y cruzaron el disco. ...indicatoria de los 500 metros con varios competidores en lucha... ...por la primera ubicación por el lado interior de la pista... ...lo viene haciendo rápidamente el número 6, capi ...el más abierto, el 9 insospechado... ...viene ganando terreno decididamente, busca la vanguardia... ...el competidor número 5, Predador, va a buscar el puesto vanguardia... ...y por dentro corre el 4 de ...les cuentan los competidores los últimos 100 metros de carrera... ...continúa la lucha, la delantera por el lado interior de la pista... ...viene dominando el 4, pequeña ventaja sobre el 5... ...pocos metros para el por dentro el 4 shot. Aquella ventaca sobre cinco, predador que no se abierte. cruzaron el disco.